Desde mediados del año 2015, la concesionaria Ruta del Sol ha capacitado a los empleados de 30 empresas de la zona de influencia del proyecto vial en el tema de movilidad segura. En diciembre pasado, se llevó a cabo la clausura de este programa en el tramo sur, en un evento en el que se certificaron 30 personas. Alrededor de 1,000 personas estuvieron asistiendo a estos talleres que tuvieron 3 módulos. Solamente aquellos que completaban los 3 módulos, entonces les estamos entregando un certificado y estamos haciendo una actividad de integración, una actividad lúdica para reconocerles su participación y su entusiasmo en estos talleres. Aprender a relacionarse con una nueva infraestructura vial es uno de los objetivos principales de este programa. Todo el mundo tiene que aprender a relacionarse con la nueva infraestructura, con la nueva carretera, a medir los riesgos de ese relacionamiento con la nueva carretera, tanto conductores como vecinos a la carretera. Con los empleados se realizan jornadas de capacitación donde se les enseña el manejo preventivo, los elementos de seguridad necesarios, la señalización de la vía y las buenas prácticas detrás del volante. El programa de formación en seguridad vial integra los conceptos de relacionamiento en la vía, seguridad vial y movilidad. Bueno, yo le agradezco mucho a la concesionaria Ruta del Sol, en nombre mío y de mis compañeros, por esta capacitación tan interesante, tan buena para que nosotros tuviéramos la oportunidad de coger conciencia. Fueron 3 capacitaciones muy importantes, porque la verdad es que hay temas que de pronto, o sea, se le pasan a uno y que de pronto uno no tiene conocimiento, y la verdad es que fue muy importante esa enseñanza. Bueno, fue muy enriquecedora, ¿sí? Muchos conocimientos que adquirí para aplicarlos en mi vida cotidiana. Para el personal de Cotransmedio también fue muy importante, para los conductores, porque ellos están todos los días en la vía. Más de 900 trabajadores aprendieron sobre los elementos de seguridad que deben portar a la hora de transportarse en su automóvil o motocicleta, el significado de las señales de tránsito y la importancia de no realizar acciones que puedan poner en riesgo su vida o la de los demás, fortaleciendo los hábitos de un buen conductor y consolidaron una conciencia de seguridad vial.